silencio. El silencio, algo tan bonito como el silencio. Muy buenas tardes otra vez y gracias por estar en el foro de encuentros una tarde más. Dar las gracias al Hotel Don Pepe y a todos vosotros que están poniendo sillas y sillas porque no cabéis. El mérito ya sabemos de quién es. Nos hemos vestido de color verde, el color esperanza, y es por una razón, pero principal. ¿Qué voy a decir de él? Funda y preside Mensajeros de la Paz. Su iglesia de San Antón, en pleno barrio de Chueca, es un ejemplo, no es para, ¿cómo se diría?, ni para adorar, ni para admirar, sino para servir. El padre allí es uno más entre todos ellos y ha formado una manera especial de entender la iglesia, una manera, una nueva forma que es como la de su secretario Jesucristo, que él dice, no tengo otro secretario que sea Jesucristo. Así es el padre Ángel. Acaba de escribir este libro, que de verdad os lo recomiendo. Yo lo he leído este fin de semana, he estado en silencio y es como una oración. Leer este libro es entender mejor la vida, el amor a la gente, la solidaridad. Él presume de haber abrazado a siete presidentes en España, a 30 mandatarios internacionales, a santos como Vicente Ferrer. Y tiene en su estantería el premio Príncipe de Asturias, pero guarda con mucho cariño un billete del metro que el Papa Francisco, cuando estaban en Argentina y todavía no era Papa, le pagó. Y que dice él, tendría que subastarlo porque ahora valdría una pasta. Este es el padre Ángel. ¿Qué más voy a decir de Ángel? Gracias por estar aquí. Solo gracias. Su libro, Un mundo mejor es posible, es un canto al optimismo. ¿Eso es la fe? Para usted, entero. Sí, sin duda. Yo creo que hemos querido no solo mostrar, sino demostrar que un mundo mejor es posible, que el mundo de hoy es mejor que el mundo de hace 200 años, o hace 20 años, o hace 4 años, o 2 horas, que entre todos estamos haciendo un mundo mejor y que, sin duda alguna, entre todos estamos haciendo este mundo mejor. El padre habla de las tecnologías y antes de que empecemos pediría que los móviles se apagaran. Decía, no hay que denostar las tecnologías, hay que apoyarlas, pero es que a veces suenan y es un poco incómoda. Así que, haciendo este pequeño inciso para que apagáramos los teléfonos. Nos ofrece, padre, una serie de herramientas en su libro para aportar nuestro grano de arena. ¿En qué se ha basado? Sí, sobre todo en estudios hay menos guerras, menos conflictos bélicos. Hoy día sigue habiendo mucha esclavitud, pero hay muchos menos esclavos de los que había hace años. Es cierto que siguen muriendo más de 15.000 niños al día, que se podría evitar muchas de las muertes de estos, pero es que hace 4 años morían 30.000 niños al día. Nunca en la historia de la humanidad, por ejemplo, hubo la coincidencia o la presidencia de que más de 170 jefes de Estado o de gobierno se hubieran reunido para intentar erradicar la pobreza, el analfabetismo, algunas de las enfermedades. Es verdad que no se ha conseguido, pero sí se ha disminuido. Hoy en la maternidad, en el nacimiento, se ha disminuido casi al 70% de que no mueren los niños al nacer. No vivimos en un mundo mejor, esto no lo niega nadie, no solo por la cultura y por la ciencia, sino por la solidaridad. Hoy es muy difícil que cuando haya o cuando hay uno de esos terremotos o esos horrores, esté donde estén, nos mueven a todos, los sentimos cercanos a nosotros, desde ese niño, el Julen o Julen, que estaba en el pozo y nos tuvo a toda la España en vilo. Esta es la sociedad en donde y que vivimos. Usted ha hecho un Belén. Hay un Belén, perdón el inciso, en la iglesia de San Antón, en Madrid, para concienciar a las personas, y ese niño, Jesús, es el niño Julen, con sus padres. Sí, cuando el niño se ahogó en los mares, nosotros hemos puesto como niño Jesús en ese Belén de refugiados, en ese Belén en donde
si siendo cierto que hoy vivimos en un mundo mejor, sigue siendo cierto que no es posible que estemos impasibles ante la inmigración, ante la soledad. Mira, el Papa Francisco, lo decimos en el libro, dice que tenemos dos problemas, que quizás los dos problemas mayores que tiene la sociedad universal, el mundo, es por una parte los emigrantes que vienen y por otra parte la soledad. Un montón de personas que se mueren solas, de personas que a veces no tienen a quien querer. Ya la Madre Teresa de Calcuta, con la que yo tuve la oportunidad de poder estar también, y la tenemos como santa en esa iglesia de San Antón, donde tenemos santos, unos que los ha canonizado en Roma y otros como Vicente Ferrer o la madre Vicky, que es una religiosa que trabaja con las prostitutas, o Vicente del Bosque, es decir, personas que han sido y que siguen siendo buenas, que aún estando vivas, siguen siendo esas personas que hacen un mundo mejor. Y la madre Teresa de Calcuta nos decía que la peor enfermedad que podemos tener es la soledad, que eso es peor que... El mayor cáncer de este siglo. Eso es peor que el cáncer y que los accidentes de carretera, y que mueren más personas por falta de compañía, de querer. Es decir, y es cierto, y quizás en el libro ahí ponemos el reflejo de que un mundo mejor es posible, pero que tenemos que intentar paliar la soledad, ¿no? Es que es una de las partes también de Mensajeros de la Paz, porque el Padre Ángel dice que muchas veces no es necesario ni el alimento, ni un buen dormir, sino la palabra, nutrir el alma. Sí, cuando le entregamos al Papa Juan Pablo II el teléfono dorado, que es un teléfono que tenemos... Que habéis puesto en marcha. ...para escuchar personas mayores que están solas, nos decía, ¿y esto para qué? Dijimos, pues es para paliar la soledad. Y él, recuerdo que me dijo, tú sabes que también los papas y los jefes de Estado estamos muy solos muchas veces. Yo llevaba un móvil ya preparado para darse el sodí y dije, bueno, me llama cuando esté... No me llamo nunca, se quedó con el móvil. Pero es cierto que... Propio de los argentinos, sí, ¿eh? Es cierto que la soledad es patrimonio de todos, de los ricos y de los no ricos, de los de un color y de otro color, ¿no? Y eso se puede evitar, mucha de esa soledad. Eso que en esta iglesia de San Antón, abierta a las 24 horas del día, en donde entran los unos y los otros, de una manera especial los otros, es una iglesia donde se puede entrar con animales de compañía, con perros o con gatos, a rezar o a comulgar. ¿Por qué? Porque para muchas de las personas es la única compañía que tienen en su casa, ¿no? Y por eso a veces encontramos esas críticas. Generalmente más, sí, porque hay vecinos del barrio de allí, de Chueca, que se han quejado, han tenido el descaro de quejarse. Sí, pero uno, cuando encuentra esas personas, le dice, lo decimos en el libro, sí. Yo les he hecho la maldición del gitano que no llega nunca al cielo. La maldición del gitano es que ojalá no te pase a ti esto, ¿no? Pero esa maldición no llega al cielo. Con lo cual, cuando alguien viene y dice que sí, no... lo estamos haciendo bien, que estas personas huelen mal, que no debíamos dejar abiertas las puertas, uno dice... Increíble. Y si algún día a usted le pasa, porque después de la crisis hubo muchas personas que han perdido su trabajo, incluso su casa, y que algunas de ellas de corbata y con algunos títulos de eso, vienen a dormir a la iglesia porque no tienen dónde dormir. No, tenemos que ser generosos y sobre todo... ser coherentes y sobre todo comprender a la gente. El Papa Francisco dice que hay que ponerse en el zapato del otro para poder atender a la gente y saber lo que le pasa, ¿no? Métete dentro de mis zapatos para saber lo que siento, ¿no? Sí. Y el Papa Francisco también decía eso, ¿no? Que lo reflejas, dedicas una parte del libro a los besos, a esos besos que curan más que la química de cualquier farmacia. Dar un beso, solo un beso, que sí, dice el Papa Francisco. Sí, el Papa Francisco dice que es verdad que a veces le critican demasiado algunos de los de la curia o no de la curia, pero el Papa Francisco dice que hay que besar, que hay que abrazar a la gente. Él cuenta una anécdota siempre, siendo obispo de Argentina, que paseando por las calles de Argentina, pues que veía a los mendigos, a los pobres, y que cuando se sentaba en el confesonario le preguntaba a la gente
como buen jesuita, los jesuitas siempre tienen tres preguntas. Siempre hacen los rebeldes de la curia, ¿no? Y entonces le preguntaba si a las que venían a confesarse si dan limosna, y dice, casi todas dicen que sí. Y le dice, y le miras a los ojos cuando le das una limosna, y ella dice, ahí ya hay menos personas en las que afirman que les pueden dar. Y ya la tercera es, y le besas, le abrazas, le das la mano, y hay muy pocas personas. Es decir, ¿cuántas veces pasamos por delante de un mendigo, de un pobre, y le tiramos la moneda, no le damos la mano, no le miramos, no sabemos quién es? Hay tantas anécdotas que contamos en el libro que cuando encuentras a alguien, no le preguntas casi el nombre, sino le dices, ¿de qué país eres? Y dices, no, soy romano, como si no tuviera nombre. Y cuando muchos de ellos, mira, soy un romano, ¿no? Te llamarás de alguna forma. Algunos de ellos, de todos estos migrantes, refugiados que llegan a nuestras tierras, han perdido hasta el nombre y a veces casi hasta la patria, ¿no? El lema de Mensajeros de la Paz es, solo me arrodillo ante Dios y ante los niños. Y ante los niños, que encima tienes un niño que te ha dado la vida. Sí, al final de la vida Dios me ha hecho ese último regalo, penúltimo regalo, que es de un niño que tenía solamente pues casi un año y muy poco, que estaba muy enfermo, muy terminal, sin hablar, sin andar, sin nada, que se había quemado totalmente, que le pudimos traer de El Salvador, a traer a España, a curar con ese doctor Cavadas, que le sacaba pues, de las costillas, pues, se las ponía en el cerebro, porque también se le había quemado una oreja, el cerebro. Y ese niño es una bendición de Dios, es por eso. Uno comprende tanto a los padres y a las madres, es decir, cuando estás en los hospitales, cuando a veces nos dicen, pues, qué héroe, qué persona, es decir, héroes y heroínas son las mamás que están en las habitaciones o en los hospitales día y noche con su hijo cuidando, y cuando estás que se te va el niño, que se te termina. De ahí que uno comprende tanto a este Papa Francisco, cuando un niño una niña en Filipinas, en uno de esos viajes en que la acompañaba, le preguntaba al Papa Francisco ¿por qué los niños sufren y por qué los niños se mueren? Y el Papa Francisco, con lágrimas en los ojos, porque es un Papa que llora, además de que dice palabras de sentido común, llora, y le dijo, no hay respuesta a cuando se te va un hijo en tan temprana edad o cuando tienes esa enfermedad tan grave como hay algunas mamás. No, la vida es una vida en la que hay que creer en, lo decimos en el libro, creer en Dios y creer en los hombres. Cuando decimos creer en los hombres es creer pues, en vosotros, en la prensa, creer en los médicos y creer también, ahora que no está muy de moda, creer en los políticos y en los gobernantes, aunque a veces nos hacen dudar mucho, ¿no? Uy, nuestros gobernantes. Por cierto, hablando de gobernantes, aunque le iba a hacer otra pregunta, ¿echa de menos en Madrid a Carmena, que sé que tenía usted una relación, el que no vaya a estar, tenían un diálogo transversal muy, muy fluido? Sí, nosotros y yo en particular, es decir, no solamente a Carmena, sino a todos los que se van o que se han ido, si han sido además gobernantes o han sido obispos y son ahora obispos eméritos, les queremos de una manera especial, porque las personas a veces quieren a la gente por lo que, en donde están, y nosotros hay que creer por lo que son, no por lo que representan. Y Carmena, antes de ser alcaldesa, ya era jueza y ya era Carmena y se la quería mucho. Sí. Pero esto no quiere decir que no queramos a los que vienen o a los que vengan y que no también a veces critiquemos, pero siempre, como decía Felipe González, sin actitud, diciendo que no está bien o que no estamos de acuerdo en que siga habiendo tantos albergues o tan pocos albergues para los que no tienen dónde dormir, o que no siga habiendo comedores, o que haya personas que las desahucian y las mandan a la calle con 80 años o mamás con niños. Es decir, sea quien sea, del partido que sea, no podemos estar de acuerdo cuando a veces vemos vituperar y a veces hacer tanta leña de la gente que no tiene nada, es decir. Y eso es a nuestros gobernantes, a nuestros políticos, a veces no les gusta que les digamos las cosas claras. Por eso en mi libro pues
en alguna de pero sus cosas. Pero a usted le gustaba cómo, por ejemplo, Carmena, en la primera fila donde siempre han estado la gente con Orope, los gobernantes, era la fila para los sin techo, era la fila para que vieran bien los que no tenían. Sí, le pedimos, por ejemplo, el primer año el Palacio de las Cibeles para hacer la cena del día de Navidad, que nos lo dejó, porque han de ser nada más que los que tienen poder o medios económicos de poder ir a un palacio. Y le pedimos también al mismo presidente del Real Madrid que la Copa de la Champions que habían ganado, campeonato, que no solamente la llevasen al Ayuntamiento o a la Catedral de Madrid, que la llevan para exponerse y para eso, que también los nuestros, los sin techo, los que duermen en la calle, la pudieran tocar y la pudieran sacar fotos con ellos, y así hemos conseguido que traigan esa copa, o que personas puedan entrar en esta iglesia de San Antón, crean o no crean, que el día de los abuelos, el primer día de los abuelos de hace 4 años, ahí estaban todos los partidos políticos, los que creen y los que no creen. ¿Por qué? Porque en la familia, en los abuelos, tenemos que creer todos. Este mundo mejor lo tenemos gracias a nuestros abuelos, a nuestros antepasados. Y el mundo que vamos a dejar a nuestros niños va a ser un mundo mejor gracias a lo que han estado y a lo que trabajan y a lo que trabajamos los demás para dejar este mundo mejor a los demás, ¿no? Que son mejores que nosotros, como dice en el libro. Que son mucho mejores que nosotros. Solamente hay que ver, por ejemplo, hace años vinieron 4 millones de emigrantes a trabajar a España. Entre esos 4 millones venían cientos, miles de niños. Y hoy todavía siguen habiendo muchos niños que vienen de países distintos, de colores distintos, de religiones distintas. Y los niños en las guarderías, en las escuelas, en los colegios, se integran mucho mejor que nosotros los mayores. Son capaces de entenderse, de comprenderse mucho mejor que nosotros los mayores. Nunca se ve conflictos entre los niños por cuestión de raza, por cuestión de política, cuestión de religión, lo cual entre nosotros mayores todavía a veces nos peleamos demasiado. Y ahí están pues esas encuestas y esas anécdotas de los últimos comicios políticos o de las últimas controversias entre unos y otros que vemos en el Congreso o en el Senado, que a veces nos da pues pena y vergüenza pensar que esos que deben ser los representantes del pueblo se enfaden tanto, se insulten y no se crean en lo que dicen unos otros. Y sin embargo, cuando hay un parlamento de niños, cuando hay un parlamento de la guardería, son capaces de entenderse, de sonreír, de al final besarse y abrazarse. Yo todavía no he visto, y mira que voy bastante al Congreso a veces, allá a la tribuna, yo no les he visto a los congresistas, alguno, bueno, se ha besado entre los de Podemos o eso, cuando venían en la fila, pero no he visto que se besen y que se abracen y que queden para cenar o para comer, aunque sean de partido distinto. Y esto lo tenemos que conseguir que este mundo se entienda. Lo que dice el Papa Francisco, hay que dialogar, falta mucho diálogo en la política, en la vida, incluso en las casas, en las familias, tenemos que dialogar, es decir, tenemos que dejar que los niños también participen en el diálogo, que no seamos dictadores que tengan que ir de vacaciones a donde nosotros digamos o tengan que hacer lo que nosotros digamos. Tiene que haber una disciplina, pero tiene que haber diálogo para que después, cuando sean mayores, sepan dialogar también. Me gusta esa proclama de usted, ¿no? Que dice, necesitamos gente alegre y con energía para mejorar, gente que sepa que la vida es corta, gente que como Ángel lleva en su camiseta, ¿no?, la necesidad de reír, ¿no? Sí, hay muchos agoreros, es decir, nuestros gobernantes, nuestros obispos, nosotros, curas, vosotros, los periodistas, a veces somos demasiado personas tristes, es decir, necesitamos gente alegre, gente que sean, que arrastren, que sean líderes, que estén alegres y que crean en ello. Es decir, ayer, yo creo que fue ayer domingo, antes de ayer, ya no sé cuándo fue domingo, pues se elegían un montón de alcaldes. Pues muchos de ellos llegaban a casa y tenían la cara de decir, la que me cayó. Cuando ellos han estado luchando para ser alcaldes, buscando acuerdos, no, sí, tenían que llegar diciendo, ojo, qué alegre estoy, qué feliz estoy, que voy a trabajar por el pueblo. Es decir, necesitamos personas... Que el pueblo me ha elegido, sí, o sea... Necesitamos personas que nos lideren y que estén alegres, que no estén tristes. La mayor parte de la gente está triste. Necesitamos, pues como decías tú...
personas como Ángel, que tuvimos una presentación de un libro en Madrid, en donde hablaba de la felicidad y donde hablaba de que hay que abrazarse, que hay que besarse, que esa liturgia, que esa costumbre la hemos ido perdiendo, que hay que bendecirse, que nuestros antepasados, al salir de casa, los hijos les bendecían. Les decía bendiciones. Que el bendecir no solamente son, aquí está el padre, no solamente tenemos poder para bendecir los curas, nos se han equivocado, podemos bendecir a todos. Yo, es decir, aprecio más, si tuviera madre o cuando la tenía, la bendición de mi madre o de mi padre. Antes de salir de casa, que le acompañaba hasta el tren para llegar a Madrid y le daba la bendición en la estación. Pues, ¿quién pudiera tener esa bendición de una madre? Mucho más importante, fíjate, yo me atrevo a decir que la del Papa, que la de cualquier obispo, la de cualquier cura, es decir, la bendición de una madre o la bendición de los hijos a la madre. Yo hace menos de un mes estaba en Florida. Habían pedido poder ir a visitar al preso más preso, que llevaba 17 años en el corredor de la muerte, a Pablo. Y pude estar allí con él de tú a tú, aunque estaba encadenado con las cadenas en los pies, en las manos. Y era un hombre que aguanta porque tiene una esposa, porque tenía unos hijos y porque tenía una vida interior y ya se había quitado lo de la pena de muerte. Decía todos los días que te repita, mañana vas a morir, era tremendo. Y le han puesto pues cadena perpetua. Y al final dije, pues si me dejas yo te doy la bendición. Dijo, hace tanto que nadie me bendice, que nadie eso. ¿Y le confesó, padre? No, le di la bendición, que es igual que confesar. Pero después le pedí la bendición a él. Y él con las manos encadenadas y con eso me dio su bendición. La bendición de un preso de estos tiene todo el significado que pueda tener la bendición del mismo Dios, que es el que nos bendice, ¿no? Por eso en el libro digo que nos debemos de bendecir y que no se crean que solamente pueden bendecir los curas, ¿no? Que podemos bendecirnos todos. Y por eso en esa iglesia de San Antón, en donde el Papa nos indica que debe estar las puertas abiertas 24 horas, al dar la bendición le pedimos la bendición a todos los fieles por nosotros, pero que no es ninguna novedad del Papa Francisco. Si alguna vez tenéis ocasión de poder estar con él, veréis que siempre cuando termina dice rezar por mí, bendecirme, es decir, si el mismo Papa pide que recemos por él y bendigamos, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Que pida a la gente y que nos bendiga, ¿no? No, la costumbre de bendecir, algún día hablaré con tenéis tantos medios de posibilidad de hacer esta gran campaña. Que bendecir no es solo creer en Dios y no es solamente para los que creen en Dios, porque bendecir cualquier madre, aunque no crea en Dios, cree en sus hijos y quiere lo mejor para su hijo, que es bendecir al hijo, ¿no? Padre, a usted le han criticado por bendecir a un homosexual, por ejemplo. Sí, yo creo que el que ha hecho eso, con todo el respeto, está enfermo, es un hombre que está enfermo, yo no digo que sea mala persona, pero está mal de la cabeza. Es decir, si uno puede bendecir animales, uno puede bendecir el coche, un hotel, una piscina que te llama, y resulta que cuando viene una persona que quiera otra, o una persona que sea de la orientación sexual que otra y te pide bendecir, ¿cómo se puede decir que no? ¿Cómo se puede alguien atrever a decir que esos van al infierno, que esos se condenan? Es decir, ¿quién somos nosotros para juzgar a nadie, no? Claro que bendigo lo que no ha y ha bautizado a niños de lesbianas, a niños de matrimonio gay. Además, fuimos los pioneros en el 2005, España, en el matrimonio gay. O sea, que sí, es uno de los países más avanzados. Sí, nosotros, por supuesto, no podemos casar o celebrar el matrimonio civil. Porque los matrimonios, incluso para celebrar un matrimonio civil, no lo puede celebrar cualquiera, lo tiene que celebrar un alcalde, un concejal, hay unas normas. Sí. Para celebrar un matrimonio canónico, pues hay que estar bautizado, hay que no estar casado con otra, o tener el divorcio, o tener la separación, o la nulidad. Pero ¿qué podemos bendecir? ¿Cómo lo vamos a poder bendecir? ¿Cómo alguien puede poner en tela de juicio y lo pone? Y a esas personas que ponen en tela de juicio, que ¿cómo le damos un café o un trozo de pan en la iglesia a la gente, que eso no se debía hacer? Esa gente, esas personas, ¿cómo puede decir eso? O alguien que te vea bendecir a alguien y se escandalice de que bendigas a dos personas que se quieren. Son de las cosas
que desde hace tiempo, no, no desde que está este Papa, sino desde que hace tiempo lo dije y lo repito, es decir, yo me he hecho cura, me he ordenado para bendecir, no para maldecir. Algunos parece ser que se han ordenado no para bendecir, ¿no? De hecho, su iglesia, San Antón, está en pleno corazón del barrio gay en Madrid, en Chueca. O sea, que esto no es casual tampoco. No, yo como decía en el libro, tenía un sueño siendo muy joven. Sí. Que era poder tener una iglesia abierta las 24 horas en el centro de una gran ciudad. Y tuve que esperar a tener 78 años para que se pudiera realizar ese sueño, que pudiera venir un obispo a Madrid, amigo al que yo conocía y el que me conocía, para que me permitiera tener una iglesia abierta las 24 horas. Fíjate que hay miles de cosas abiertas 24 horas, de tabacos, de peluquerías, sí, de prostitución, de gasolineras. Y iglesias no. Y iglesias, es decir, pues cuando salgamos... Que cada vez están más cerradas, padre, o cobran para que entremos a una basílica, sí, por ejemplo. Sí, hoy cuando salgamos de aquí, veremos a ver a las 10 de la noche o a las 11 si hay alguna iglesia, o a las 3 de la mañana. Pero el Papa Francisco, que es una bendición de Dios, él dice que prefiere una iglesia accidentada que una iglesia enferma. Él dice que muchas de nuestras iglesias parecen museos con un horario de oficina de 7 a 8 y de 10 a 11. Es verdad que no todas las iglesias tienen por qué estar abiertas. Es verdad que hay algunas iglesias abiertas para la adoración del Santísimo, de la adoración nocturna, pero eso es desde que la iglesia es iglesia. No, no, la iglesia que nosotros queremos que esté abierta no es solamente para adorar al Señor, sino es para que a algunos les podamos adorar, besar o dejarles dormir en el banco si no tienen dónde dormir, ¿no? Habla en el libro también del nuevo feminismo, ¿no? Del movimiento Me Too, ¿no? La situación de desigualdad de la mujer. ¿Qué opina? Sí, que algún día todos pediremos perdón por no darle a las mujeres todo lo que las mujeres deben tener o aspiran. Como la sociedad civil, y yo, que ya tengo mis años, siempre digo que tengo 10 años más para que digan lo bien que estoy de eso, pero yo he conocido a las mujeres que para ir a misa tenían que ir con velo. Con el velo. Y a las mujeres que no podían tener cuenta corriente, que no podían presidir, no podían ser ni alcaldesas, ni diputadas, ni nada, y gracias a Dios, cuando mejor es posible, hemos visto cómo se ha ido evolucionando, que las mujeres hasta pueden conducir, que las mujeres en algunos países todavía no pueden conducir, pero pueden ser jueces, universitarias, presidentas de comunidades, de ayuntamientos, aquí hay una que es presidenta o que es alcaldesa, y nadie le ha puesto ninguna pega de eso, ¿no? No, es decir, la igualdad vendrá, pero también es verdad que, y lo decimos en el libro con estadísticas, y con gráficos de cómo la mujer en estos últimos 50 años, 100 años, ha conseguido más que en 20.000 años de antes. Es decir, hoy la mujer sigue siendo la mujer. Y antes la mujer a veces era la esclava, era la compañera. Hoy a nadie se atreve, si algunos de los que están aquí dicen, esta es mi compañera, que se prepare. Porque no hay compañeras, si no hay compañeros, que es distinto, pero todavía sigue alguno diciendo, mira, esta es mí, no, perdona, esta no es tú mí, sino a lo mejor eres tú el que... Yo recuerdo a un catedrático muy importante que le dieron el premio Príncipe de Asturias conmigo, a él le dieron el premio Príncipe de Asturias de lo social, era don Aurelio Menéndez de la abogacía esta Menéndez Uría. Y el día que a mí me dieron también el premio estábamos juntos y me presentó a su mujer, a Mercedes, que ella se ha ido y él también se ha ido, yo los quería con locura, y me dijo, mira, esta es mi señora. Dije, no, serás tú el marido de esta, que es la que mejor arroz con leche sabe hacer. Y desde entonces me lo he ganado a él y a ella, porque era la que sabía hacer arroz con leche, ¿no? Claro, claro, tan rico, sí, sí, tan obetense. Sí. Padre, ¿llegaremos a ver en la Iglesia a las mujeres sacerdotisas? Yo creo que sí, que la vida de la Iglesia es la vida
de que va evolucionando. Es decir, hoy en la Iglesia, sin duda alguna, ha evolucionado y ya empiezan a tener puestos en la Iglesia que antes no tenían. Pero fíjate, el problema de la Iglesia nuestra católica, las otras iglesias, la anglicana, la protestante, todas tienen mujeres. El otro día estaba con el arzobispo de la catedral anglicano, que se llama Don Carlos, tomando un café, y me vio allí, y al compañero que tenía, y digo, este es el arzobispo anglicano que está aquí, y le dije, y esa que está ahí es su mujer. Y este, claro, se quedó, ¿cómo que es su mujer? ¿Un obispo que tenga mujer? Digo, pues sí. Entonces se acercaron y estábamos tomando café, y le dice el obispo a la mujer, cariño, vete ya para casa que tenemos que hacer no sé qué. Y este se quedó pues como mirando al cielo. Y yo, pues no es ninguna cosa rara, es decir, y es el obispo anglicano de Madrid, que tiene una catedral, uh-huh. Y los anglicanos. Sí. Pero mira, el problema de la Iglesia no es que las mujeres puedan ser sacerdotes o que los curas nos casemos. Cuando yo era... Y antes de venir este Papa, lo decía muchas veces y lo reclamaba y pedía eso. Hoy se me ha quitado ya eso. El problema de la Iglesia es lo que el Papa Francisco dijo a los 3 días de ser Papa en la primera conferencia que hacía ante los periodistas. ¿Cómo me gustaría a mí una Iglesia pobre y para los pobres? Este es el problema de la Iglesia. ¿Y por qué no destituyen a los curas que hacen las iglesias ricas? Es que igual habría que empezar por ahí, porque creemos en la Iglesia por padres como usted, por padres como el padre Rafael, que tienen Fuengirola la Iglesia más pobre y más humilde, la de la Paz, pero eso nos hace que nos mantengamos ahí. Vemos otros aspectos de la Iglesia que es el puro oropel. Bueno, cada uno después va a la Iglesia que quiere. Nadie nos obliga a ir a la Iglesia de oropeles ni a la Iglesia de los pobres, es decir... lo que sí sabemos es que la Iglesia de Jesús, de este Jesús de Nazareno, es la Iglesia donde él estaba con las prostitutas, él estaba con los pecadores, él estaba con los que pasaban hambre, los que pasaban frío, y por eso le criticamos y decían, ¿y este que sabe tanto cómo anda con esa mala gente? Y él se ría de ellos, decía, no sé quién es mala gente, si estos que tienen frío o estos que tienen esas comilonas por ahí, ¿no? Claro, y si la Iglesia se basó ahí en los 12 apóstoles y en Jesucristo, que era todo humildad y pobreza, ¿de dónde se desvía el otro ala cuando empiezan los papas, los Borgia, esa historia que estamos hartos de leer? Siendo cierto eso, que lo es, que la Iglesia tiene muchos defectos, que ha tenido muchos más de los que tiene ahora, está mucho más limpia todavía, pero la Iglesia ha sido pionera, y lo decimos en el libro, pionera en obras sociales. La Iglesia ha sido la institución que estuvo con los leprosos, que estuvo con los de SIDA, con los del ébola, que ahora está con los refugiados. La Iglesia de ese jesuita Vicente Ferrer es la Iglesia en la que nosotros creemos, que sé que estuvo aquí la esposa, Ana, la trajimos. De Vicente Ferrer, es decir, esa Iglesia que es la de los invisibles, la de los que no quiere nadie. Pero eso ha sido la Iglesia, sigue siendo la Iglesia, incluso la Iglesia de España sigue siendo la que estuvo con los leprosos, con los del SIDA, con los del ébola, y la que está ahora más con los refugiados, con esos que llegan aquí, y que a veces los ayuntamientos ponen pegas o no las ponen, pero no ponen a veces demasiada entusiasmo, ni los gobiernos tampoco ponen demasiado entusiasmo en que vengan los refugiados aquí. Cuando se reúnen los jefes de gobierno, presidentes de gobierno, no se reúnen para ver quién es el que más puede traer a su país, sino ver quién es el que menos puede traer a su país, a ver quién puede llevar a otros países a los refugiados, porque aquí les molesta, porque aquí les complica la vida, porque aquí a lo mejor no hay trabajo para todos, pero tenemos que resolver ese gran problema, el problema de la inmigración, y que no es un problema solo de España o de los políticos, ni es un problema de abrir las puertas o quitar las vallas, pero sí es un problema de que es indeseable, que es vergonzoso el que haya vallas con cuchillas. Hoy hay otras formas de poder evitar que entre la gente sin necesidad de poner esas cuchillas, que yo he estado allí y esas cuchillas... En Melilla. Y esas cuchillas cortan, ¿no? La frontera que mata. Sí, sí. Trata usted en el libro también, y lo verbaliza de esa manera, que la Iglesia está haciendo cosas negativas, como es el tema de la pederastía. Lo trata en su libro,
y habla eso, lo de creerse propietarios de las almas y los cuerpos de los feligreses, no. Sí, esto es una realidad que la Iglesia ha cometido verdaderas barbaridades, que las seguiremos cometiendo, las que sigue cometiendo, y que a veces nos queremos dueños de cuerpo y de alma y que podemos condenar o podemos abrir las puertas del cielo a quien queramos. Nosotros somos solamente unos administradores de sacramentos. Nosotros no podemos estar negando los sacramentos ni podemos estar pegando cosas raras, es decir, a este, como es de mi parroquia, solamente le puedo bautizar yo, como si él fuera el propietario. Pero esto lo hacen los políticos también con los ciudadanos, se creen que ellos son dueños, menos mal que cada 4 años les podemos echar o dejar. Pero la Iglesia, pero no lo digo yo, lo dice el Papa, lo dicen los obispos, gracias a Dios. O sea, que abogaría porque hubiera elecciones dentro de la Iglesia. Yo creo que no sería dentro mal. De... Yo no creo que no estaría mal, mal, ¿verdad? Pero sí quiero afirmar una cosa. Mira, los políticos tienen voto de disciplina. Es decir, cuando van a votar, tienen que votar lo que diga el de arriba, porque si no vota, o les sanciona o les echan a la calle. Disciplina de partido, sí, que se llama. Se llama voto de disciplina de partido. Nosotros los curas tenemos algo más que voto, tenemos juramento de eso. Y es verdad que uno obedece, es decir, lo que diga la Iglesia uno lo obedece, pues es que uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero debemos tener voto también, es decir, porque si no lo que puedo hacer es también irse de la Iglesia. Yo no pienso irme de la Iglesia, pienso seguir obedeciendo y pienso seguir acatando lo que diga la Iglesia, pero también diciendo a veces lo que a uno le gusta o no le gusta, ¿no? Pero eso no es ningún pecado. Antes hemos dicho que el lema de Mensajeros de la Paz era me arrodillo ante Dios, ante los niños, pero que también ha tenido que arrodillarse alguna vez ante alguien que no ha querido para conseguir uno final. ¿Qué pasó con ese billete de 2.000 pesetas que le dio Franco para su ONG? Sí, es cierto que en el libro cuento tantas cosas, pero siempre me sacan las 2.000 pesetas que no las tengo además. Cuando nosotros ya veníamos hacia Madrid para ponerme en Mensajeros de la Paz en Madrid, fuimos a visitar a los que hoy ya ni son reyes, pero eran príncipes cuando aquello, Juan Carlos y Sofía. Sí. Y cuando vi el Pardo dije, ¿por qué no podemos ir al Pardo a ver a Franco? Y nos presentamos allí, tuvimos la suerte de que nos recibió con los niños que llevábamos. Y estando con Franco en el despacho, pues él me preguntó, ¿y estos niños qué son? ¿Por qué están? Dije, pues son hijos de papás separados, de papás que están en la cárcel, de papás... Y él, con la edad que ya que tenía, porque fue un par de años antes de morirse, le cayeron unos lagrimones y dijo, yo fui un niño de esos, que mis padres también estaban separados. Y a mí, yo que no tenía mucha simpatía de Franco, cuando vi que lloraba, pues me conmovió, dije yo, lo que sufre uno porque él había sido hijo de papás separados. Y me preguntó qué podía hacer, pues le pedí dinero, dije, pues que me dé dinero para seguir manteniendo esto. Como gallego me dice, ¿y si te lo doy y no lo gastas? Dije, no, si no me lo da no lo voy a gastar, o sea que no se preocupe usted de eso. Y entonces sí, me llegué a casa y al atardecer pues llegaron, como llegaban en aquellas ocasiones, 2 motoristas a casa metiendo miedo a todos los vecinos que vivían allí, llegaban 2 motoristas de estos, con un sobre, y cuando abrí el sobre vi que había 2.000 pesetas. Pero era muy poco. Y entonces dije, yo me he gastado desde Asturias venir a Madrid a hacer esto para que me dé este 2.000 pesetas. Dije, no, que se las lleve, no las quiero. Verdad que eran, hoy si me las mandasen de la Moncloa, no sé si me atrevería a hacerlo, pero se las mandé de vuelta. Y entonces el gobernador civil me llamó enseguida para decir que ha hecho usted un feo al caudillo, va a volver otra vez con las 2.000 pesetas, yo le pido que las coja porque si no... figurativamente nos puede fusilar a usted y a mí. ¿En serio? Y yo le compensaré con el dinero. Entonces volvieron y sí, además me compensó el gobernador Mateo de Ros con 100.000 pesetas. Después volvió otra vez con el sobre y entonces sí las cogí, tuve que firmar porque era de Felipe Polo, que era su secretario particular de tal. Las enmarqué, tanto las 2.000 pesetas como la carta certificado y las remarqué. La carta de certificado me quedó en el cuadro, las 2.000 pesetas me las llevaron los chavales, con lo cual no las tengo yo, pero son chiquilladas de antes, por eso digo que no sé si hoy
Bueno, si me mandan muy poco, se las devuelvo también a Pedro Sánchez. Pero que no sé si, si hoy me mandan de la Moncloa una cosa, me atrevería a hacerlo así con los años que tengo, ¿no? Seguro. ¿Está de acuerdo con la exhumación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos? Primero, al pobre Jesucristo, a Jesús, cuando vivía, le hacían preguntas como las tuyas para cogerle en alguna de esas, ¿no? ¡Qué mala! Y él, que era mucho más listo, fíjate tú si eras listo, él no caía en eso, decía, pues, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando te preguntan esto, ¿y usted qué haría? Primero, ¿quién soy yo? Ni soy el obispo, ni soy Pedro Sánchez, ni soy la familia. Es decir, bueno, la Iglesia se ha pronunciado. ¿Qué le importa a esos? ¿Qué hay que hacer? Lo que tienen que hacer es dialogar, que es lo que el Papa Francisco dice tantas veces. Y se tienen que poner de acuerdo, quieran o no quieran, la familia, la Iglesia y el gobierno. Y si no se ponen de acuerdo, pues seguir a donde está, que ya lleva 40 años, no sé cuántos en donde está, pero es que hay que ser torpes, no querer dialogar, creer que cada uno de ellos tiene la razón. Es decir, mientras no dialoguen, no va a haber de eso, pero no voy a caer en la trampa. Sí, me gusta. En una ocasión dije, hombre, estaba bien con su mujer en el Pardo, pero enseguida vinieron unos que eran contrarios a eso. Dije, ¿para qué me voy a meter primero? ¿A quién soy yo, no? Pues para decir si se debe, pero sí lo que uno dice, lo que decimos todos, que dialoguen, que se pongan de acuerdo. Que no lo hagan por la fuerza, que no lo hagan un día de noche sin que nadie lo sepa, o que la familia sea tozuda y diga que no, o que el obispo diga que no, no lo sé, que dialoguen. Ahora va a gobernar en Madrid un partido que ya ha dicho, por ejemplo, Vox, que el orgullo gay salga fuera de la ciudad. ¿Hay algún miedo a que haya un recorte de libertades? No. Quieran lo que quieran los políticos, como quiera lo que quiera la Iglesia, el mundo está caminando y nadie puede llegar a quitar todos esos derechos que ha ido las personas o la sociedad conquistando, sin duda alguna. Es decir, esto no lo para nadie. Nadie puede quitar que la gente se pueda divorciar o que la gente no se pueda casar por lo civil o que la gente pues no pueda ir de un país a otro. Es decir, estos derechos están ahí. Que pueda haber normas en las que unos digan que sí se pueden reunir en la Plaza Colón y otros digan en la Casa Campo, que está más lejos, pues ganará el que más votos tenga o el que pueda. Pero nadie puede ir hoy contra esa manifestación del 8 de marzo de las mujeres. Eso era impensable. No hace 20 años ni 2 años. Hace 2 años era impensable que las mujeres hubiesen parado el mundo. Que desde la Ana Rosa, todas las emisoras, todas las radios, todas las mujeres, todas las catedráticas, hasta las monjas. Todos a una. Hasta las monjas salían a la calle. Esto era impensable. Pues es impensable que esas conquistas que han hecho las personas deben seguir con ellas y tenemos que respetarlas, pero también pedir que nos respeten a los que a veces no creemos o no estamos de acuerdo con esas cosas. Yo creo que hay que respetarse. Pero esta sociedad es capaz de respetarse. Mira, no habrá ni tiros, ni bombas, quizás haya pues, algunos cantos más que otros, pero no creo que haya pase nada. Tengo una curiosidad, padre, ¿cómo le llegó la vocación a usted? Lo cuento en el libro. Cuando uno es niño, siempre te preguntan qué quieres ser cuando seas mayor, y unos dicen futbolista, y eso que no existía todavía Ronaldo, y estos, o médico, o artista, ¿no? Y yo dije con los 6 o 7 años que quería ser cura porque en mi pueblo, el cura de mi pueblo que se llamaba Don Dimas, era un cura que en aquellos años había muchos muertos en las minas y quedaban muchas mujeres viudas con muchos hijos o que mataban a los políticos o los gobernantes, a los de a pie en los montes porque eran de una ideología y otra y los traían muertos al pueblo, a nuestras casas. Allí iba el cura a consolar a las viudas o a los huérfanos. Y yo veía aquello y decía, para mí era un héroe aquel cura de mi pueblo, Don Dimas. Y yo dije, pues yo cuando sea mayor quiero ser como el cura de mi pueblo, no por decir misa, sino por estar. Y he acertado y estoy feliz y volvería otra vez, aunque no estuviese el cura de mi pueblo. Ahora tengo más
razón para ser cura. Quizás sea una de las vocaciones más preciosas que pueda tener uno, ser cura, ser maestro, ser médico. Hay otras profesiones en las que yo nunca sería, ¿no? ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, policía. Yo nunca sería policía, es decir, porque los policías pues, tienen que cumplir con su deber, ¿no? Pero ser médico es una preciosidad, ser maestro es una preciosidad. Pues ser ingeniero de caminos, bueno, me convence mucho, pero si hay algún ingeniero, pues que se aguante mucho ser mejor. Ser periodista, padre, también. Pues ser periodista, sí, para anunciar buenas noticias, pero a veces... Si las damos muy buenas. A veces tiene que anunciar malas noticias, desde para qué uno... Es que el ser cura es perdonar, es consolar, es estar en el sitio de otro, es ser mediador entre Dios y los hombres, es... rezar a Dios pidiendo por los hombres o pedirle a los hombres que se acerquen a Dios. Es decir, es que no hay cosa más bonita que esa, es decir, es una vocación preciosa. Ahora en la iglesia de San Antón, que tenemos confesionarios de esos de madera que dan miedo, por ejemplo, que te metes allí y no sabes qué es lo que va a pasar con el cura. Hemos puesto unas mesas camillas para confesar o para escuchar a la gente, entonces la gente se pone en la mesa. Y cuando viene pedimos y hacemos que no sea un purgatorio, cuando la gente se va a confesar, que no haya que preguntar y cuánto y con quién lo hiciste y por qué, no sé qué, que sea que tal como estés en la presencia de Dios, yo te arrepiento. Y cada vez que yo levanto la mano, la derecha o la izquierda, porque puedo bendecir con la derecha o la izquierda, hay algunos que bendicen solo con la derecha, se puede bendecir con las dos manos. Pero cuando yo le digo, arrepiéntete de tus pecados y mientras yo te perdono los pecados, pídele perdón al Señor. Y hacerla, perdonar los pecados, es decir, uno se siente, es decir, el poder, la alegría, la bondad, cómo sale esa gente cuando le dices, y yo te perdono los pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es un júbilo. No hay nada en la vida que pueda dar tan satisfacción y solamente por haber sido sacerdote o por ordenarte, es decir, porque bendecir sí puede todos, perdonar los pecados, nada más que podemos de momento los curas, ¿eh? Las monjas todavía no. Eso, y se siente un dangustrín. Digo, ¿no? De momento, que hay un cura aquí, no sé a qué. El padre Rafael confiesa como usted, porque es mi director espiritual, y entonces confiesa de la misma manera. Nos sentamos delante y simplemente es eso, es una charla, es un... Pues es lo que haría Jesús cuando llega la María y la... que dicen que era pecadora, que era mentira, no era pecadora, es que tenía muchos hombres, pero no era pecadora. Pero cuando llega María y Marta... Era el apóstol número 13, que en los apócrifos así figura. Y le dice, pues, pide perdón de tus pecados, o a la otra, pues, tienes muchos maridos, no tengas más, y le perdona todo eso. Es decir, un Jesús que no echaba broncas, un Jesús que nunca se verá en el Evangelio, nada más que enfadado con los traficantes. Con los fariseos. Con los fariseos, pero con los demás era que le besaban los niños, le abrazaban los niños, le tocaba a la gente para que le curase al ciego, al hijo de la viuda, todos esos. Pues eso es lo que deben o debíamos ser los sacerdotes, de ser ese hombre de Dios que pueda la gente sentirse pues, con esa gracia de Dios. El Papa Francisco dice que Dios perdona siempre todos los pecados, que los hombres a veces y que la naturaleza nunca, es una frase de él, de verdad, Dios perdona siempre los pecados. Por eso cuando se acerca alguien con mucho miedo de que ha cometido pecados grandes, no sé qué, uno dice, no te preocupes, que Dios te perdona. Los hombres a veces no los perdonamos, a veces, casi siempre, ¿no? Pero cuando el perdón es el mejor regalo para uno mismo. El perdón es, es como un bálsamo. Cuando uno comete una falta y pide perdón, te sientes como compensado, decir, bueno, ya si lo pide de verdad, ¿no? Si lo pide de mentira, no, pero cuando uno lo pide de verdad, sí que es un bálsamo, sí. ¿Ha tenido en algún momento, padre, crisis de fe? Claro que he tenido crisis de fe y lo sigo teniendo en algunas ocasiones. Cuando las cosas a veces no salen, cuando ves esas pateras en donde se han muerto y se siguen muriendo en los mares, centenares, hoy me contaban de una en donde venían unos niños en una patera, y me estaba contando una periodista, compañera, antes de salir de Madrid, sí. Y no era capaz de aguantar el llanto, porque lo había leído ayer, que venía en una patera pues, con tres niños,
que se habían muerto en la patera, pero que uno de esos niños tenía cosido al vientre unos papeles con los que decía las notas que había sacado para que aquí pudiera sacar eso. Y esta decía, esto no es posible, tenemos que hacer algo. No, claro que uno a veces se pregunta dónde está Dios. Y cuando ha sido el terremoto de Haití, pues uno estando allí, y se te muere un niño en los brazos, machacado de tanta piedra, uno pregunta, ¿dónde está Dios? Claro que uno se lo pregunta. Pero también uno ha aprendido que esos males que vienen no son por culpa de Dios. Uno se pregunta, ¿dónde está? Pero no ha sido Dios el culpable. Cuando fui a Haití, me hizo mucho daño uno de los obispos de España, que escribía, y yo estaba en Panamá, camino en Santo Domingo, camino de Haití, y leía como uno de los obispos de España decía, lo que ha pasado en Haití ha sido un castigo de Dios, porque allí hay mucho fetichismo, hay poco catolicismo, y aquello me hizo un daño inmenso, y cuando me preguntó un periodista dije, no estoy de acuerdo, si fuera un castigo de Dios, hubiera castigado antes a Estados Unidos, y por suavizar un poco para que no se enfadase Bush en aquellos momentos, dije, o a España por los pecados que cometemos. No, cuando existen todas estas desgracias, no es por causa de Dios. Es decir, lo que pasa es que uno no lo entiende, por eso uno se pregunta, pero hay alguien que ha sido superior y es más importante todavía que el Papa Francisco, los papas o los obispos y los curas, que fue Jesús en el huerto, y también llegó a decir, Dios mío, pues esto es lo que uno a veces dice, Dios mío, ¿no? Pero no porque uno no crea en Dios, sino porque uno no entiende o no comprende cómo pasan esas cosas, ¿no? Y si Dios las pudiera evitar, pues es que eso es meternos ya en teología, no sé si las puede evitar, o somos los hombres, o son los que han hecho las casas en sitios malos y por eso los terremotos caen, o es la naturaleza. La naturaleza no perdona nunca. Esa sí que es una frase, sí, de verdad, que la naturaleza no perdona. No perdona nunca. No. Al hilo de lo que ha dicho el Papa Francisco, dijo hace poco y en Marruecos que no iba a venir a España hasta que no nos entendamos. Bueno, eso fue una... Yo estaba en Marruecos cuando el Papa... fue en el viaje que le dijo que alguien le preguntaba cuándo vendría a España y dijo que cuando haya paz, pero no quiso decir que es que en España estamos en guerra ni nada, es una manera de hablar, y después el pobre lo tuvo que explicar. Pero bueno, si uno quiere sacar chispa, pues no hay paz en España entre los obispos, no, entre los curas, entre los políticos, entre los periodistas, entre las empresas, pero es una manera de decir, no se le ocurrió decir o pensar que es que estábamos en guerra matándonos unos a otros, no quiso decir eso. Y no es que yo no quiera defender al Papa, pero le defiendo si hay que defenderle. Usted, que le ha conocido en Argentina cuando no era Papa y ahora le ha conocido de Papa, ¿se ha vestido de burocracia o no? No, el Papa es igual. El Papa sigue con los mismos zapatos que tenía en Argentina, sigue con esos zapatos negros, sigue con el mismo pectoral o la cruz que tenía en Argentina, no se cambió de cruz, no se ha puesto nada rojo, que los papas anteriores lo ponían. No, el Papa Francisco es una bendición de Dios, y yo creo que es un Jesús de Nazaret. Este Papa besa a la gente, incluso a los que pueden ser contagiosos, como en el último libro que se mandó ahora, La ternura del Papa, que escribió una de las periodistas, y ahí refleja cómo el Papa, cuando va a los viajes, y yo que he estado en 4 viajes ya con él, el Papa prefiere ir a las cárceles, prefiere ir a las leproserías, a los hospitales, a estar con la gente, y los que están ahí al lado le quieren quitar para que no se contagie, para que no se canse, y él les aparta. Y este Papa ha tenido una escena preciosa, que es que no solamente lava los pies a los leprosos, es que se tiró de rodillas delante de 4 jefes de Estado para pedirles que por favor dialoguen y que haya paz. Hace menos de 3 meses en el Vaticano, esa escena de un papa tirado en el suelo, besando los zapatos de estos mandatarios. Esto no lo ha hecho nadie, es decir... Abandonó su rango de jefe de Estado para ser el más humilde, como era Jesucristo. Pero él, como él dice,
él es muy listo, como Jesús, dice, rezad por mí que soy un pecador, no es tan pecador como dicen, pero sí quiere que recen por él siempre. Qué bueno que haya gente así, ¿verdad, Padre? Pues eso es lo que hace que un mundo mejor es posible. Hoy los papás son mejor que los, como decías tú al principio, que aquellos que tenían tanto boato y tanta cosa. Los obispos hoy son mejores que hace años. Los curas somos casi mejores que hace años. No estoy muy de acuerdo porque el cura de mi pueblo era mucho mejor de lo que soy yo, ¿no? Pero hoy los ingenieros, la prensa, es decir, hoy las personas han ido mejorando, hemos ido haciendo, y el mundo que vamos a dejar a nuestros niños va a ser un mundo mucho mejor. Y lo decimos no por el buenismo, por creer en eso, sino porque hay datos más que suficientes. Es decir, hoy un niño no se muere de sarampión. Hoy los niños, el primer niño que se me murió a mí en África, en Benín, cuando fui a rescatar a aquellos niños esclavos que había comprado un jugador de fútbol en África, cerca de Benín, y me fui a verles. Me fui a uno de los centros de niños que había, y había un niño tirado en la habitación, y preguntaba, ¿qué le pasa? Dice, tiene la malaria. Y aquel niño se murió a las 8 horas. Hoy por la malaria, gracias a menos de hace 2 meses o 3 meses que ha aparecido pues, un medicamento más o menos barato, es decir, se ha evitado el que puedan morir los niños de malaria como morían antes, y esta es nuestra sociedad en la que estamos. En la que vamos avanzando día a día, en la que con gente como usted, decían hace poco que el Papa Francisco era el mejor Dalai Lama del catolicismo, ¿no? Sí, pero bueno, pues a veces esas madres que están en el hospital junto al niño, es decir, son mucho más heroínas que el Papa Francisco y que todos los obispos y todos los curas juntos, es decir, hay tantas mujeres que son unas heroínas sacando la familia adelante, o tantos hombres que trabajan día y noche. En la iglesia de San Antón, por concluir o por decir algo precioso a favor de los curas, que a veces a los curas nada más que nos dan palos cuando uno cree. Yo llegué a esta iglesia de San Antón, la abrimos, tiramos las llaves y llevamos 4 años y 2 meses que no se ha cerrado la puerta. Pero llegó un cura y cuando vio la iglesia le emocionó ver una iglesia abierta. Y me dijo, ¿yo puedo celebrar aquí? Y dije, pues claro que puedes celebrar aquí. Desde entonces se está celebrando ahí. Pero después yo pregunté, porque fuimos a Roma a ver al Papa con sacerdotes y con los sin techo para presentarle al Papa. Y en el camino que cuando uno va de viaje va conociendo a la gente. Cuando vas en el coche es cuando conoces a toda la gente. Entonces le pregunté a este, a Guillermo, se llama, y ¿tú qué has ido? ¿En qué parroquias has estado? Tiene ya 80 años, está muy minusválido, oye muy mal, tienes que darle voces para eso. ¿Y en qué países, en qué parroquias? Y me contó una cosa preciosa, que además tengo muchas ganas de que un día alguien le haga un reportaje. Este cura era barrendero de escoba de Madrid por la noche y por el día era cura y hacía de cura. Eran como esas, a veces, mujeres que hacen de putas de noche y de día son señoras. Este se jubiló siendo barrendero de Madrid por la noche y ahora está ejerciendo de cura, pero su jubilación es de ser barrendero. Y estos eran aquellos curas obreros que yo conocí, que hablo en el libro, de los que a veces he tenido tantos problemas por defenderles y por decirles que eran mis líderes cuando yo era joven. Pues sí, pues esto existe en nuestra sociedad, este está ahí en esa iglesia de San Antón, que nadie sabe quién es, qué hace o qué fue, ¿no? Y por si fuera poco, tiene una hermana casi tan mayor como él y ha adoptado, ha acogido a un chico discapacitado, que su problema es que ahora cuando se muera, que se va a morir, porque ya tiene, como los demás, tenemos muchos años, ¿qué va a ser, cumpliendo. ¿Qué va a ser de su hijo? Es decir, este es el problema de este cura barrendero, que nadie sabe que había sido barrendero 30 años en Madrid, barriendo por las noches de escoba, como barrían antes. Pues tiene un reportaje precioso y me brindo a hacérselo para el Confidencial. Pues vete. Me parece una historia súper bonita. Él nos abrirá, pero ya te haré yo para que se abra y te cuente
y que te enseñe la jubilación, cuánto le queda y por qué estás jubilado siendo barrendero, eso qué es eso. Nunca ha cobrado de ser cura. Así lo haremos, pero sí. Ese niño tendrá sitio en Mensajeros de la Paz, que además del tema de los niños, han abierto ustedes un restaurante para que coman los Robin Hood. Sí. Es que han abierto el teléfono dorado, en 50 países han extendido la obra. O sea, desde aquí, desde Marbella, queremos ayudar. Eso será algo que hablaremos ahora posterior, y porque si no, ¿de qué vale el que estemos aquí reunidos y escuchando al Padre Ángel si no ayudamos? Ya con que a las personas duelan el alma ver personas que pasan frío, personas que no han dormido en 12 o 13 años en un colchón nunca, si no duermen encima de los cartones, ya es algo bueno. Cuando nosotros comenzamos a dar pues las comidas y los desayunos en la iglesia de San Antón, que nos criticaban, que los seguimos dando los desayunos y que va el mismo cardenal a dar los desayunos y a ponerse el chaleco de voluntario. Pero veíamos que era importante que tuvieran dignidad, que no tuvieran que estar en filas aguantando la lluvia o el calor para poder coger un bocadillo. Dijimos, ¿por qué no pueden comer o ir a un restaurante a sentarse en una mesa con manteles, con cubiertos no de plástico, no desechables, y que les sirvan camareros? Entonces pasamos de que estén en la fila, que puedan sentarse en estos restaurantes. Les hemos llamado restaurantes de Robin Hood, que no es robar al rico para dar al pobre, sino era que los ricos, los que tienen medios, por la mañana, a mediodía, puedan ir a comer, y que con los beneficios de eso, por la noche, ahora a estas horas estarán comiendo, cenando más de 100 de estos de sin techo, pero como señores que les cogen la silla y les ponen para sentarse, o que tienen cucharas y tenedores, algunas veces lo llevan porque lo necesitan, pero que no son de plástico para cenar, ¿no? Es precioso, sí, sí, sí. Padre. Aquí hubo una iniciativa así, que en Pozo Viejo, si os acordáis, el día de Navidad se hacía también esto aquí en Marbella, ya ha ido desapareciendo. De hecho, hay muchos sitios que están cerrados y en Marbella sigue habiendo gente sin techo. O sea, yo he visto cómo ha ido gente a decir a una iglesia, queremos ayudar, y decir, aquí no hay pobres, pero hay gente pidiendo que la policía viene y se los lleva también. Eso no es la iglesia. Bueno, la iglesia es muy, muy pluri de cosas, quiero decir. Pero igual que puede haber esa iglesia, pues hay esas otras iglesias, como la de este padre que dices tú. En Fuengirola. O algunos religiosos o religiosas que pueda haber por ahí. No, no está de acuerdo con un montón de cosas que pueda haber en las iglesias, pero uno está de acuerdo en la iglesia que cree y en la iglesia que uno conoce, y que la iglesia no es solamente las paredes de un templo, la iglesia es estar en la calle. Yo hace poco estuve con Ernesto Cardenal, un sacerdote que le había castigado un papa anterior, y este le levantó el castigo y le fui a ver, Ortega. ¿Y por qué le había castigado? Pues porque se había metido en política, pero en política para defender a los pobres, y no estaba de acuerdo. Ah, claro, había no era políticamente correcto. No era correcto, y con el dedo le recriminó delante de todas las personas. Cuando yo le fui a ver, que tiene casi 90 años y estaba muy delicado, le dije, pues ahora tendrá mucho tiempo para rezar, porque Vicente Ferrer siempre nos hablaba de la caridad, de la esperanza. Y él me dijo, no, yo no tengo tiempo para rezar, yo no rezo, no he rezado nunca en mi vida. Dije yo, pues vaya cura que eres, con tantos años no has rezado nunca. Dice, yo oro. Y entonces le pregunté, ¿qué es orar? Dice, lo que estamos haciendo tú y yo, lo que está haciendo esa señora en la cocina ahora que nos está haciendo la comida, eso es orar. A veces creemos que rezar es solamente decir Padres Nuestros, Ave Marías, o que la iglesia son esas que tienen tantos paneles de oro, tantas estatuas y eso. No, la iglesia es la que está en el metro, la que está en la calle, la que esos pasan, los que están pidiendo por la calle, eso es la iglesia en la que uno cree, ¿no? Esa es la iglesia, sí. Y es lo que nos enseñó Jesucristo, en definitiva. Eso su eterno pañuelo rojo, ¿es su color favorito? Pues casi no lo sé, pero voy a tener que hacer una tesis porque llevo algo rojo en mi vida de eso. No, yo creo que lo rojo luce más, lo rojo es la expresión de vida. Es decir, yo lo que nunca andaría, creo, no lo sé, porque nadie puede decir
de este agua no beberé, pero nunca andaría con un pañuelo negro, nunca diré la misa con casullas negras como las que yo estaba, es decir, cuando se muere alguien que se nos ha muerto hace muy poco, pues uno de los monaguillos que teníamos, que lleva mucho tiempo con nosotros, no se me ocurre hacer el funeral de la misa con vestiduras ni moradas ni negras, sino siempre con vestiduras blancas, porque el color de la luz. El color de la luz y de la vida, es decir, deben desaparecer los colores negros, si es que el color negro es color de muerte o de tristeza, pero los colores blancos o los colores rojos son de vida. Pero cuando me acusan de por qué voy de corbata roja o de bufanda roja, digo que llevo más todavía blanco, que es la ropa interior y la camisa. Yo no he puesto en mi vida nunca una camisa que no fuera blanca, y ropa interior, yo creo que no siendo algún traje de baño en alguna ocasión, si eso, siempre ha sido blanco, ¿no? Y ese corazón rojo-negro que no se le sale del pecho, vamos. Tú comenzabas con los colores que tiene mucho que dar. Empezabas que venías vestida de verde porque era la esperanza. Uh-huh. Pues cada uno tiene un significado en sus colores. Seguro que alguien que le gusta el negro pues sacará alguna virtud al negro que dirá que es muy bonito, pero cada uno sabemos lo que queremos, ¿no? Yo me estaría aquí toda la tarde, toda la noche y el día de mañana hablando con usted, pero quiero ser solidaria con la gente de Encuentro, que todos tienen que preguntarle. Y, a ver, Manuel. Me voy a poner de pie para que me escuches. El micrófono, ¿vale? Estoy emocionado. Se ve que respira bondad por todos sus poros. Esto no es para que se escuche más, esto es para la cámara, el micrófono. Le iba a hacer una pregunta sobre la jerarquía de la Iglesia, pero no voy a hacerla sobre la jerarquía, ya que le puedo poner en un compromiso, ya que usted... Porque te respondo como a Jesús, ¿no? Enséñame la moneda y vaya. Ruego que apague los móviles, por favor. No, pero sí. Usted prometió obediencia al obispo y por lo tanto no le voy a hacer la pregunta por la Iglesia en general, por la Iglesia Pueblo de Dios. La Iglesia que somos todos nosotros, todos los bautizados. ¿Usted cree que la Iglesia en general hoy se parece a aquella Iglesia primitiva después de la resurrección del Señor, cuando todos se reunían y todos lo ponían en común y vivían en común con aquella alegría del resucitado? ¿Usted cree que la Iglesia de hoy se parece a aquella? ¿Tú crees eso? Yo sí lo creo. Ah, ¿crees que la Iglesia de hoy es como la de...? No lo creo. Es una ironía. Sí, pues yo tampoco. No lo creo. No, yo prefiero aquella Iglesia de entonces. Es decir, tan prefiero que... Cuando a veces me quieren encasillar, antes me decían que si era de Carmena o de Juan Larrombe o de Parque Iglesias o de Pedro Sánchez, yo digo que mi secretario general es el Jesús de Nazaret. Yo creo en el Jesús de Nazaret. El Jesús de Nazaret hoy sería, si estuviera aquí, pues algunos dicen que escaparía o sentiría. No, la Iglesia primitiva es la Iglesia auténtica, y la Iglesia de ahora, por lo menos en palabras de este Papa Francisco, queremos asemejarnos mucho más a la Iglesia de antes, en que poníamos todos los bienes o ponían los bienes en común. Claro, es muy fácil dar respuesta aquí para darte. Sí. Manuel. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Y yo le quería hacer una pregunta, ya que se rodea de tantos políticos y de tantos personajes públicos. ¿Qué opina usted de ciertos políticos, o de algunos políticos, que su ayuntamiento tiene capacidad para donar? No hace falta que lo haga, pero sí para donar algún terreno, algún edificio, y que aún así no son capaces de donarlo, o incluso de aquellos ayuntamientos que tienen dinero suficiente para hacer las obras y para poner eso en valor y dárselo al público, para que no duerman más personas en la calle. ¿Qué político o por qué cree usted que el político no hace esa labor? Yo creo que lo saben ellos, lo sabemos tú y yo, porque a veces eso no gana votos. Es decir, los políticos miran mucho más a los votos que a otras cosas, pero no se les puede meter a todos en el mismo saco. Es decir,
algunos políticos sí lo hacen. Y la culpa y los políticos que tenemos es un fruto de nuestra sociedad y de nuestras elecciones. Tenemos los políticos que hemos votado, aquí no los trajo nadie de Alemania. Los políticos que hay aquí son todos españoles, más o menos, o sea, que no nos podemos quejar. Yo creo que nos debemos quejar de lo siguiente, de no elegir a los mejores políticos, que nos debemos estar preocupados de que a veces creemos que la política no vale para nada. Sin embargo, quien puede cambiar el mundo son los políticos. Quien puede subir las pensiones o hacer carreteras o traer el AVE hasta aquí no son las ONGs ni la Iglesia, son los políticos y los gobernantes. Y nos equivocamos cuando algunos no quieren votar, o nos equivocamos cuando votamos a los que sabemos que no van a hacer nada, que lo único que quieren es tener un chollo, que lo único que quieren es mandar. Es decir, tenemos que estar preocupados de tener los mejores políticos y estar preocupados de mandarles a casa cuando no cumplen, o que cuando han prometido una cosa y no la cumplen, mandarles a casa. Pero en el libro lo digo, los políticos de hoy son mucho mejor que los políticos de hace 40 años, que los que hace 20 años, que los curas de hoy y los obispos de hoy son mucho mejores, que hoy es muy difícil encontrar un político que haya hecho corrupción o robado o malgastado o no sé qué, lo cual encontrábamos antes. Es decir, en la última legislatura no han cogido a casi ningún político para meterlo a actuar de las cosas que hayan hecho para meterlo a la cárcel. Los que han metido a la cárcel son de legislaturas anteriores. Hoy los obispos que se van nombrando, los sacerdotes que van saliendo, son mucho mejor que los que hemos salido hace años. Pero tenemos que seguir eligiendo a los mejores y sobre todo entristecernos de que a veces no hemos acertado en elegir a los que hemos elegido, ¿no? Bueno, por eso están los 4 años que ha dicho y que podemos rectificar, ¿no? Que a veces sobran 4 años, se pueden ir al día siguiente o al mes siguiente. Demasiado tiempo. María Noel. Buenas tardes, Padre Ángel. Encantada de volver a verle. Justamente estaba tocando un tema que me llega muy al corazón por la experiencia de vida que yo he tenido en Argentina, precisamente cuando mi hermana ha trabajado en las Villas Miserias con Carlos Mujica y con otros padres sacerdotes de la teología de la liberación. En aquel entonces, la tendencia que veo en usted de trabajar por el pueblo, por el pobre, ha sido considerada políticamente incorrecta y motivo de desaparición y de persecución. De hecho, al padre Ángel, al padre Carlos Mujica lo asesinaron los militares. Mi hermana está desaparecida desde entonces. Motivo por el cual el Papa Francisco nos recibió en Roma hace 3 años. Mi pregunta es, ¿cómo lo hace, padre, para que los sacerdotes aquí en España sean considerados, no sean considerados un peligro político, y en otros países los han asesinado, los han hecho desaparecer precisamente por hacer lo que usted hace aquí? Bueno, aquí en España hace años era un peligro político los sacerdotes, que también no estaban de acuerdo con el régimen o con lo que hacían los demás. De ahí que yo he conocido y he visitado a sacerdotes compañeros en la cárcel, y a sacerdotes que han tenido que dejar el sacerdocio porque no estaban de acuerdo con las directrices que tanto la política o la jerarquía llegaba. Y así hay muchos o bastantes escuras o sacerdotes que han tenido que dejar eso, pero no hemos llegado a la altura de Argentina. Yo he estado en las tabulas ahora de Argentina con los curas que tanto de las villas, que tanto el padre Bergoglio visitaba y estaba allí, y siguen siendo perseguidos. Y el Papa Francisco no era un obispo de los que los papas anteriores querían mucho, por lo que el Papa Francisco hacía y decía de los políticos de entonces. El Papa Francisco no era nada condescendiente con los presidentes de los gobiernos de Argentina, que después perdían el culo por ir y correr a Roma a sacarse fotos con él, ¿no? Y el Papa Francisco no ha ido todavía de viaje apostólico a Argentina, porque yo creo que allí
hay personas que quizás no le ven con buenos gestos. Papa Francisco es un hombre bondadoso, pero es un hombre leal y duro y concreto, y dice las cosas que hay que decir, y a muchos no les gusta que les digan lo que él dice. El Papa Francisco acaba de llevar a ser arzobispo de una de las diócesis más importantes del mundo, que es la diócesis de Lima, un sacerdote, que era solo sacerdote Castillo, que tenía además muchos años, que estaba castigado por los obispos de los de antes, y él levanta ese castigo y le hace nada menos que arzobispo de Lima en estos momentos, en donde está. Argentina ha sido uno de los países que ha sido ejemplo en la Iglesia de cómo tenía que ser la Iglesia. Los sacerdotes de Argentina, muchos de ellos fueron fusilados, fueron desaparecidos por defender al pueblo. A veces uno echa en falta esa valentía entre nosotros, porque hoy no hay ningún sacerdote, gracias a Dios, primero porque en España no se persigue a la Iglesia, como alguien está intentando decir, en España la Iglesia no es perseguida, pero en Argentina era perseguida, y el Papa Bergoglio sufrió mucho, y los que le hemos conocido y hemos estado con él en alguna ocasión, algunos años, sabemos lo que sufría y lo que tenía que hacer para defender a algunos de esos, aquellas damas o las abuelas desaparecidas, ¿no?, que todavía le quieren tanto al Papa Francisco. Uh-huh. Aquí también los hubo, los que llamaban los curas obreros, los curas rojos, sí, que se les perseguía, pero evidentemente, claro, no era la misma situación. Bueno, sin presumir mucho, había más en Asturias que aquí. Eso, el cura obrero de la mina, sí, además de verdad. En Asturias. Aquí también los hubo, y aquí hubo algunos obispos, uno que es, que algún día alguien hablará, que es el Usarris, que al jubilarse no ha ido de mérito ni a ningún paraje, ha ido a una casa de pobres a Melilla. Yo he estado con él y sigue estando allí, dando testimonio. Y estos obispos no los conoce nadie. Conocemos a los obispos que tienen grandes pisos o grandes palacios, pero los obispos como grandes mitras, como el Usarris, obispo de aquí, de Málaga, está viviendo, y yo sé dónde vive, y todos conocen dónde vive, en uno de esos orfanatos que hay en Melilla, que cuando fui allá a ver si las cuchillas cortaban o no cortaban, cortaban. Y que le han pedido, padre, que a ver si se puede llevar niños para allá, porque no hay sitio en Melilla para los emigrantes. Padre Rafael, ¿alguna pregunta? No, yo estoy encantado de... Échame una mano. Le he pillado, A ver si... Que somos colegas. Estaba encantado del testimonio del padre antes. Sí. Yo sé que a él le ha tocado vivir también periodos en la Iglesia en la que su labor no era tan reconocida como está hoy. Y por eso yo creo que es lo importante, que tenemos un Papa que él dice que es una bendición de Dios, y yo estoy totalmente de acuerdo, que ha hecho darle un giro a la Iglesia impresionante, y que el Señor nos lo conserve el tiempo necesario para que este giro ya no tenga retorno. Precioso, precioso. Así es. Marga, perdona, ¿ahora tienes tu micro? Ahora te lo pasan. Sí, sí. Bueno, gracias por venir, querido Padre Ángel, y gracias, Amparo, por este gran evento. Yo lo conocí en Marbella gracias a Viruca Yebra y el Club Internacional de Marbella en el año 2003. Y me acuerdo perfectamente que vino dos días después del terrible terremoto que ocurrió en Irán, en Bam, una ciudad, y que se habían quedado más de 100 niños huérfanos en esa ciudad, y entre todos hemos podido apadrinar estos niños, y muchos de nosotros, asistentes a la cena, seguimos con esta labor y teniendo niños apadrinados. Entonces, no sé, mi pregunta es... ¿Por qué nos cuesta tanto dominar el ego? ¿Por qué nos cuesta tanto
desarrollar esta compasión que es innata en ser humano. Yo he tenido el placer de un honor enorme de conocer a Vicente Ferrer en la India y otra vez vino aquí en dos ocasiones y, bueno, como es un santo viviente y de verdad produce un cambio cuántico en, yo creo que cada persona que lo conoce, igual como nos pasa a todos nosotros en su presencia, escuchando sus palabras y leyendo sus palabras y sus libros. Bueno, si me permite una cortecita y los ríos no beben de su propia agua, los árboles no comen de sus propios frutos, el sol no brilla para sí mismo, las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para otros es la regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando otros son felices por tu causa. Nuestra naturaleza es el servicio. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, bueno, esto no son mis palabras. Ahora, ¿cómo podemos aprender esto? ¿Cómo se puede fomentar esta compasión? Sí, es cierto que eso en uno de los libros lo decía. Y recuerdo aquel viaje y recuerdo las prendas que cuando vinimos aquí nos dieron para los niños de Bank, que después sí. Los recibía la reina, pero aquí nos dieron pues chaquetas y pantalones y eso para y ropita, niños, sí. Ahora le preguntaremos qué necesita para ver qué podemos darle, o sea, que esta reunión no haya quedado en vano y que veamos qué podemos hacer por Mensajeros de la Paz, porque hay mucha gente voluntaria que quiere ayudar, padre. Marga. Yo creo que le tenemos que dar las gracias porque con esta charla nos entran ganas de como iglesia, todos, como miembros del mundo, ayudar. Entonces, toda la gente que realmente tenga una idea de cómo hacerlo, es ponerlo y ponerse a intentarlo como sea, ¿no? Y después también acordarnos de que no solo los pobres son pobres, sino hay ricos que son pobres y hay pobres que son ricos. Efectivamente. Entonces, mucha gente que aparentemente son ricos están muy mal, son pobres de espíritu, porque lo primero es que no confían en Dios, que Dios es parte de ellos y que está pendiente de ellos. Y yo creo que es la mayor pobreza que puede tener el hombre. ¿Es esa, padre? Estoy muy, muy de acuerdo con lo que dice, que la pobreza no es solamente carecer de bienes. A veces algunos tienen bienes y siguen siendo muy pobres, sin duda. Efectivamente. Hola, padre. Justamente yo le iba a comentar algo parecido a lo que decía Margarita. He llegado hace poco de estar en la misión del padre Christopher Harris Sartorius. He estado 3 meses trabajando con las prostitutas con sida y tuberculosis. Usted conoce perfectamente ese mundo frontera con Somalia. Y si no hubiera estado hace 3 meses pasando esas vivencias, probablemente no tendría lo que le voy a decir ahora. Lo primero, sobre todo, que Dios me perdone si en algún momento usted se siente juzgado para nada, pero me llama un poco la atención, padre, en esta misión del padre Christopher se vive como Madre Teresa de Calcuta, usted sabe cómo la madre, lo primero que hacía era contemplar, adorar al Señor, recibir la Eucaristía, y de ahí sacaban todas las hermanas, que al día de hoy siguen en todas las casas de las Hermanas de la Caridad, trabajando como usted conoce. Sin Dios en el centro, no se puede conseguir esta obra de Dios que usted realiza. La Iglesia Católica, en esos países, es la única, porque donde yo estaba, estaban todas las organizaciones, estaba Cruz Roja, estaba todo, Manos Unidas, pero solamente el Padre Christopher, las Hermanas de Madre Teresa, son las que recogíamos a los moribundos y a los absolutamente olvidados por la mano de Dios. Solamente, padre, la Iglesia Católica, por mucho que haya parecido una crítica a lo que hemos vivido aquí, es la que al final está con los más pobres de los pobres. Y la única razón, padre, es que usted lo sabe mejor que yo, es porque ellos viven con Dios en el centro, esas hermanas de Madre Teresa y esos misioneros, que son los que, como decía María Noel, están dejando la vida. La iglesia que nosotros vivimos en esta sociedad, y es la que yo solamente había conocido hasta ir a Etiopía, es verdaderamente avergonzante.
Pero, padre, esto es como una familia. Es que la familia estamos los perfectos, los imperfectos, los erróneos, pero la madre iglesia somos todos. Hablar de la pederastria, hablar de las sacerdotisas, todo está fantástico, pero si no ponemos a Dios cada día en nuestra vida a través de la Eucaristía, no vamos a conseguir nada. Y Madre Teresa nos lo demostró. Esta frase que decía esta señora era de Madre Teresa, y Vicente Ferrer, evidentemente, se enamoró, pero siguió también con Jesús en el centro. Por eso, padre, yo he echado de menos algo de usted. Si ustedes, los sacerdotes de esta sociedad que se está dejando llevar por el sistema, no explican que Jesús está vivo en la Eucaristía, que Jesús, Jesús de Nazaret, el que está crucificado y que murió como un cerdo ahí desangrado por nosotros, nos sigue queriendo en esa forma. Y si no nos lo comemos, y si no vamos a él, padre, el perdón es fantástico, pero sin Cristo no conseguimos nada. Entonces, pero es verdad que el voluntariado... Pero a Cristo vivo, sí, todos los días y a todas las horas con esa gente que llega a absolutamente, Antón, pero lo que yo echo de menos es que el padre nos cuente aquí, a todos nosotros, como hacía Madre Teresa, padre, porque ahora usted es un referente. Ya la madre no la tenemos, y la madre en todas sus charlas hablaba de la contemplación, de la adoración y de poner a Dios en el centro. Si la gente no sabe que Dios es el principio y el fin y el único sostén, este mundo no tira para adelante, porque estamos en un momento terrible. Entonces, vamos a dejar de criticar a la Iglesia Católica, que tiene muchas críticas. Vamos a poner a Dios en el Calvario. Tú decías, Amparo, que dices que aquí en las iglesias dicen que no hay pobres. Vete al Calvario, que tiene adoración 24 horas, que está la iglesia abierta 24 horas. Y es la única iglesia, tal vez, que... ¿Sabes por qué? Porque tiene adoración perpetua. Pero el padre es importante. Amparo, es importante que el padre sepa lo importante que es su persona. Porque si esta gente que estamos aquí no se dan cuenta que Dios es el que sostiene la fortaleza que él tiene y que tuvo Madre Teresa, aquí nadie vamos a cambiar nada. Ahora estamos con un proyecto con los vagabundos, lo que él decía. Te sientas, hablas con él, le miras a los ojos, pero y te si vas no hay a Cáritas. Miedo a empezar con la crítica en la iglesia. Amparo, pero hay tanto que decir que perder el tiempo en la sacerdotisa. Tenemos que empezar siendo a mí me ha parecido muy abajo. Triste lo que hemos vivido aquí, porque viniendo de Etiopía, perder nuestro tiempo en lugar de escuchar hablar de Dios, hablar, ¿qué opinas de las sacerdotisas? ¿Qué opinas de tal? El comedor de ser humano lo cerró el tripartito. No vamos Perdona, a hablar no de vamos política a en aquí. Política claro, de Amparo. Quién cerró los comedores, vamos a dejar que el padre hable de aquí, Dios. Ahora mismo gobernando no sé cuánto tiempo y ahora mismo están cerrados todos los comedores. Lo único sociales. Que yo digo es y que he sentido yo, mucha a tristeza. Cristo voy a la iglesia del padre y me reafirmo. Allí en Madrid, sí, ahora quería yo hablar. Y es que comulgo en cada momento con las palabras y con la gente. Y yo con que él. Pero sí, para mí es. Entonces, pero por eso mismo lo digo, como solo lo tenemos a él, ha sido un poco triste, padre, discúlpeme, echar de menos ese hablar de Dios y ponerlo en el centro. No, y siento. Y yo no, siento. No, no, no. Sí. Te pasamos el micro, padre. Bueno, pues que además le agradezco. Que ir cortando porque son las 9:30. Pues nada. Que... Vale. Padre, si le quiere contestar. Sí, venga, venga, que le damos la entrada al padre. A ver, un momentito, que va a hablar el padre. Sí. Un momentito, María. Yo creo que hay que respetar todas las opiniones y, por supuesto, tu opinión. Yo conozco y he estado en Roma con el padre Cristofé, he estado con la madre Teresa en varias ocasiones. Un momentito, por favor. Y sobre todo, aquí en esta reunión hemos hablado mucho más de Dios que de los hombres. Y hemos hablado de ese Dios, no solo de Eucaristía, sino del Dios que está en cada uno de nosotros. Pero mira, déjame decirte una cosa. El Papa Francisco es algo más, la Madre Teresa, y que Cristo, y que yo, y que todos los obispos, es decir, si vamos a jerárquicamente. Pero es que el Papa Francisco ha dicho lo siguiente: somos todos hijos de Dios, todos hijos de Dios, los bautizados y no los bautizados. Esto que quede muy claro. Y dijo: y os voy a bendecir, con permiso de los que no creen, a los que son hijos de Dios, porque somos todos hijos de Dios. Y segunda cosa, y esto no es palabra del Papa Francisco, pero es palabra de alguien y de cada uno de nosotros. No podemos creer que nosotros somos los únicos que podemos llegar al cielo, los que estamos bautizados y los que creemos en Dios. No somos los únicos que podemos llegar al cielo.
¿no? Quiero decir que, segundo, que nosotros, los que creemos, los que defendemos a esta Iglesia y la queremos, los que estamos aquí, los que queremos y defendemos a esta Iglesia, tenemos que creer y ser coherentes con otras iglesias que no son católicas. Y esto nos estamos diciendo a cada pueblo. Y por tercero, para hacer el bien no hay que creer en Dios. Hay muchos comunistas, hay muchas personas muy bien, padre, que muy no bien. Creen y pueden hacer el bien. Muy bien. Ahora, los que creemos, quizás tengamos un privilegio especial de que además de que hacemos el bien, creemos en Dios, tenemos una referencia a que eso, pero hombre, creer que aquellos que no creen en Dios son unos desgraciados y van al infierno, no, ¿eh? No. Es que, no vamos a entrar en polémicas, perdona. Hay más gente que quiere preguntar y tenemos que abrir el paso a las demás preguntar. Perdón. María, por favor. Perdón, pero que no podemos entrar. No hay tiempo. Que no podemos entrar en discusiones. Podemos decir, perdón, que no. A ver, Fran, rápido, por favor. Fran, un padre Ángel, después de toda su experiencia durante todos estos años como sacerdote, si tuviese la oportunidad de nuevo, ¿elegiría ser sacerdote de nuevo? Lo ha dicho antes que sí, que sería sacerdote por encima de todo. Por supuesto. Un segundo, se me deja. Yo solo puedo decir, es decir, yo invito y he dicho algo que no es políticamente correcto, digo. Que lo mejor es ser cura, pero eso no es política también. Volvería y corregiría muchas cosas, todos cometemos errores, pero lo he dicho al principio que ser sacerdote es una de las profesiones, de las vocaciones, del privilegio que uno tiene y goza. Pero tampoco yo puedo decir que lo mejor del mundo es el cura, los demás son unos tontos, ¿no? El médico, el ingeniero. Ruego silencio. ¿No? Es decir, no, cada uno creo que tiene que tener la libertad de, o ojalá pudiera tener la libertad de poder ser lo que desea, pero que la vocación de sacerdote es una vocación preciosa. Pero a mí no se me ocurre decir que la vocación de sacerdote es mucho mejor que la de albañil o la del médico. Yo hablo de la mía, pero lo demás sería echar balones fuera, ¿no? Yo he venido a oír al Padre Ángel, he comprendido su mensaje perfectamente, yo tengo cierta edad también, y lo único que quiero expresarle es mi agradecimiento por el gran trabajo que ha hecho usted y que Dios le dé larga vida y a su grupo y a su equipo de lo que están haciendo en Madrid. Le aseguro que la próxima vez que vaya a Madrid, iré a San Antón. En San Antón todos, en la calle Hortaleza. Allí os quiero ver a todos. Y, por supuesto, tenéis el libro, que lo tiene Jesús ahí, nuestra librería Delta. Como os he dicho, es una oración y una meditación que tocáis a Cristo leyendo las palabras del Padre Ángel. Y también quería anunciaros desde aquí que el grupo de Leones va a hacer el día 6 de julio. El 6 de julio van a hacer una cena en el restaurante 2 a las 9 de la noche para recaudar fondos para el Padre Ángel, para Mensajeros de la Paz. Está por aquí la presidenta, Patricia, estás por ahí, ¿no? Para que te levántate, que te conozcan, para si alguno queréis ir, pues os ponéis en contacto con Patricia. Y nosotros por nuestro lado, yo voy a estar ahora después con el Padre Ángel y hablaremos, porque queremos de verdad, de alguna manera, que él me diga cómo podemos ayudar. Con la palabra, con nuestro monedero, con lo que sea, Padre, queremos ayudar. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Padre, y gracias por haber estado aquí. Mil gracias.